lugar no moja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya vieron el camino? Siguiendo primero el guía en la moto, que era Celestino. Y después aquí Alfredo nos está trayendo a Estefano a mí, hoy 24 de febrero del 2018, al sitio maya Xcuquicán, en Quintana Roo, a unos cuantos kilómetros, como a 8 de Cobá, ¿verdad, Estefan? Sí. ¿Sí, verdad? No, 9. ¿9? Ok, gracias. Muy bien, son buenos. Ajá. Y entramos 1.9 kilómetros después de un cenote con la camioneta, poco más, contando lo de que seguimos en la moto. Ya, yeah, thank you. Y pues ahora caminando un tramo. Y exactamente después de caminar 300 metros, ya se cerró la vereda y entramos a la selvita. Sigue habiendo vereda más delgada, pero ya rodeada de muchos árboles. Sería un sitio nuevo para Estefan y para mí. Sería mi 445. ¡Hala! Bueno, perdón. Estefan ya lo conoce. En los 90. O sea, poco después de Mahler. Sí, casi. 100 años después de Mahler. Y tiene un buen rato que no viene Estefan. Y es mi primera vez. Estefan, cuando vino en los 90, ¿viniste con Carl, Estefan? Claro. Con Carl Herbermeyer. Vinieron caminando un tramo del Sac B. Me dice Estefan que algún parte del tramo, como 4 o 5 kilómetros del famoso Sac B de 100 kilómetros Yashuna Cobá. No. ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué tramo, no, Estefan? Es un Sac B directamente hasta aquí. Ah, es uno de los Sac B de Cobá. Sí. Uno de los Sac B de Cobá que conecta con Xcuquicán. El más extenso por el rumbo, sí. Ok. Lo caminaron 4 o 5 kilómetros, pero dice que lo maravilloso es que parte de ese tramo que caminaron es donde tenía una altura de 4 o 5 metros el Sac B. ¿Se imaginan esa construcción de estos carambas? Ok. Wow. Vean la pared. Y todavía hay estructura arriba, Estefan. Wow. Observan arriba. ¿Eh? Y esta pared. Bellísima. Vean nada más, aquí se ve más claro. Las piedras, grandes piedras ahí. Y la cima de la estructura. Toda esta pared. Está más claro acá. Sí. ¿Dónde es donde está la? Que hay una bóveda. Ah, ¿hay arriba, atrás? Arriba. ¿Arriba? Sí. O sea, hay que subirla. Sí. Ok. Porque he visto fotos de la bóveda. Beautiful. Con esto podemos ver el tamaño de la pared con Estefan ahí. Vamos a hacer una comparativa clara de más o menos el tamaño, casi tres Estefan, fácil. Y la edad aproximadamente la misma edad. ¿Y qué? Tiene más edad, ¿sí? Sí, gracias, Estefan. Qué bonita pared. Qué amable. Vean nada más. Wow. Fabuloso. Wow. Vean nada más qué estructura. Ahí está la pared lateral donde venimos. Y ya vamos más o menos descifrando el diseño de la estructura, una esquina frontal redondeada y vean la gran escalinata. Wow. Escalinata. Increíble. Lástima que se nos esté acabando la tarde. Wow. ¿Arriba está la bóveda? Sí. Okay. If you have a, you know,
structure big. Look at it, how it continues, no? Yeah. Big as this would be the biggest structure in any other site, no? Almost. No, yeah. Exceptions. So you can, okay, vamos a ver. Can you imagine how. Sí. Vean el tamaño de estas piedras. Gran ascenso, gran ascenso. Y llegamos a la cima. Y otra estructura. Vean. Ahí está el hueco. Ahí hay una bóveda adentro. Vean nada más el tamaño de esta bóveda. Ah, sí, está fácil. No, no, Estefan, no avispas. No son en casa. No, no avispas. No avispas. Wow, el tamaño de esta bóveda. No puedo creerlo. Pocas veces he visto. Yo creo que Estefan va a decir que se ha visto más grandes. Pero yo pocas veces he visto una bóveda tan grande como esta. Tan alta. Estaba diciendo Estefan que tan grande bóveda y tan pequeñas tapas. ¿Se fijan? Luego estas cavidades. Estos grandes huecos como ventanas. Ahí se ve, pero lástima que. Ahí está, miren. Entra la luz, ¿se fijan? ¿Qué onda con esta bóveda? Down, down, down in the hole. Shoot it. ¿Ven el tamaño? Para empezar, me falta como 1.5 metros para alcanzar de lado a lado. ¿Observan? Pero vean la altura. Esto nunca lo había visto. Ni siquiera alcanzo la altura de donde termina, donde comienza la bóveda, la pequeña cornicita. Me faltan 20 centímetros. Y luego la gran bóveda, esto está altísimo, es gigante, increíble. Like this size and also long rooms. Estamos hablando, Stefan. No, pero me está contando que puede haber otras tan altas como esta, una tal vez en Sikinsakan y tal vez en Itzimte, pero no creo que tan completa. Okay. Pero bueno, increíble. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta bóveda? Vean esta altura, no manchen. Lo que les estaba diciendo, vean, no alcanzo. Ni siquiera el comienzo de la bóveda. Y todavía le falta más de lo doble para la cima. ¡Wow! La cima. La parte superior. El otro extremo. Ok. Saliendo de la gran bóveda. Que está de este lado. ¿Se fijan? Para que me sigan. Y vamos hacia acá. Ok. Wow, increíble. ¡Ay, caramba! ¡Qué tamaño de estructura! ¿Es Stefan? Stefan Merck. This was one room this way, no? Okay. This was the one. Esta cruzaba, ¿ya? Yeah, it was like this. Okay, sí, es cierto. Run this way. This room, run that way. Okay, entiendo. Era perpendicular a la otra gigante. Casi se nos cae Stefan ahí. ¿Es gemela, Stefan? ¿Es a twin? Not
sure you're more or less parallel, you mean. Parallel, no? It looks like parallel, but as big. Es sorprendente este par de bóvedas. Están adyacentes. Okay. I agree, Stefan. This one looks shorter. Esta es un poquito más corta. Caído toda la parte de arriba. ¿Y esas ventanitas, Stefan? Tapas de bóveda delgadas. Qué sorprendente construcción. No imaginaba así esto, Titan. The walls, I mean, how they built the walls, you know? Very crude. Directly parallel, but there must be a fat wall in between. Okay. Sorprendente. Okay, regresamos a la escalinata principal. El lado opuesto. Y la escalinata, y más paredes, y otra estructura adyacente, conectada. Increíble. Una pequeña bóveda aquí al lado. También, no tan larga. ¡Uy! Otra con doble habitación. ¿Se fijan? Y salgo por otro lado. Creo que esta está más grande. Toda esta era una bóveda, Stefan. Sí. ¿Eh? You see? Sí. From here to there. Very long. Wow. That grande. Sí. ¿Quieres que la mida? With the GPS? No, you don't need it. I mean, it's not as long as the one in the... ¿Sí, quién sacan? Ah, sí, que está gigante. ¿40? ¿30-something, 40? Hasta acá. Vean nada más que bóveda, cómo no se les iba a caer. ¿Cómo no se les iba a caer? Desde aquí hasta donde ven allá Stefan que está bajando. No manches, qué tremenda. Ok. Le estoy diciendo a Stefan que estoy sorprendidísimo con Ixcuquicán. No me esperaba un sitio tan grande, tan bello, tan monumental. ¡Wow! Para algunos especialistas es considerado como un grupo alejado de Cobá, pero 9 kilómetros. Pero bueno, para Lina, Adriana Velázquez Morlet, saludos Adriana. Y lo consideran como un sitio extra y así lo tienen registrado. Así es que así lo contaremos nosotros. Increíble. No puedo creerlo, ¿verdad? Nunca voy a olvidar mi 445. Qué espectacular sitio. Y regresaré. Prometo. Feliz. Las porciones, bóvedas caídas.
Tenemos todo eso. Simplemente contento. Tamaños, caramba. What's so rounded? Two round depressions rounded. Uh-huh. I don't know what it means. Also the corner, yeah? Hmm? No, I mean here. No. Yeah, yeah. Wow. Por eso no me fijan de estas dos depresiones circulares. Esta está a doble escalón, ajá, doble nivel. Y la otra no. La otra, sí, la otra también. Probablemente, pero está más tapada de hojas. You can see the next sí, uh-huh, está más tapada de hojas. Pero vean la profundidad de esta. Vean esta estructura, caramba. Sí, es muy bonito que lo tengan limpio. 10. Stefan estuvo aquí hace muchos años, no sé qué tanto recuerda, pero dice que estaba completamente lleno de selva. 94. Casi. Imagínense qué sorpresa. No puedo creer que sea tan bello Skookycan. Discúlpenme por estar tan insistente con esto, pero me encantó y quiero regresar. Algún día voy a traer a los cuates, ¿ok? A los cuates. Saludos con Stefan. Gracias. Un placer. ¡Vámonos! ¡Wow!